Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Medina Motors. Bienvenidos a esta nueva prueba de manejo en el canal, a este nuevo video. Estaremos probando la TVS Ronin 225. Hacía mucho tiempo la quería probar y pues hoy tengo esta primicia para todos ustedes. Yo creo que es la primera prueba de manejo de esta moto en Colombia. Espero que así sea y si no, pues no pasa nada. Tenía muchísimas ganas de probarla desde que salió en la feria del año pasado. Y desde que la probé en India, pero solamente la probé en una pista de flat track, la cual es en tierra, es como un óvalo de tierra, y pues solamente la mantuve en primera. Ahí les dejaré el video al final de este. Entonces tenía muchísimas ganas de probarla en estas condiciones, en Palmas, donde he probado muchísimas motos. Yo creo que ya cientos de motos, posiblemente unas 300 a 400 motos, y este para mí es el mejor escenario para probar estas máquinas, para probar potencia, más que todo torque, comodidad, estabilidad, frenado, todo. Esta moto llega, como ya muchos de ustedes saben, en un motor de 225,9 centímetros cúbicos, monocilíndrico, alimentado por inyección, refrigerado por aire y aceite. Está ofreciendo 20.13 caballos de potencia a las 7700 revoluciones por minuto y 19.93 newton metro de torque, o sea 20 newton metro de torque prácticamente. Está pesando 160-165 kilogramos en lleno. Caja de 5 velocidades. Qué caja tan suave, ese clutch es impresionante, pero vamos a probarla de una vez, listo, porque sé que a ustedes les gusta la acción. Esta es la única moto tricolor que tiene TVS y es un color muy bonito, un plateado con negro y esta franja dorada, muy bonito, es muy cómodo, la siento muy cómodo, pero vamos a empezar a darle candela, eso es lo que nos gusta. Yo ya llevo un buen rato probándola, alrededor de una hora en autopista, en calles de la ciudad, con un calor impresionante, pero he podido probar la comodidad y es perfecta para moverse en ciudad. Vean el encendido, esta no cuenta con motor de arranque, es un nuevo sistema como magnético, si no estoy mal, el cual enciende la moto sin absolutamente ningún ruido. Escuchen esto, pues no escuchen esto, mejor dicho. Ya, la moto está prendida. Tiene un sonido muy robusto. Yo mido 1.75, llego perfectamente con ambos pies al piso y esta moto es supremamente liviana. No pesa nada y está con el tanque lleno, que son 14 litros, unos 3,7 galones. Y su autonomía es impresionante, alrededor de 160 por galón. Posiblemente un poquito más. Sale durísimo, sale muy duro. Yo puedo decir con total honestidad y seguridad que esta moto anda un poquito más que la Apache 200. Muy buenas suspensiones. Vean cómo sube, como si nada, como si nada. Ahorita tuve la oportunidad de probar el frenado también en un semáforo, pues estaba sola la vía, iba como a 80 y el semáforo en rojo, estaba solo, y subí como a 80-85 y me pegué los frenos, se detuvo de inmediato. Tiene suspensiones invertidas adelante. Ah, bueno, muy importante, muchachos, para que estén muy conectados, mañana le voy a hacer la prueba de manejo con mi esposa subiendo Palmas, esta misma ruta, precisamente para que ustedes aprecien la diferencia de cómo sube conmigo y cómo sube conmigo y con mi esposa. Es muy cómoda, la posición es muy cómoda, haga de cuenta como si usted estuviera sentado en la sala de su casa. Es muy cómoda. Vamos, segunda, tercera, 3000 revoluciones por minuto. No tengo necesidad de bajar tanto y va subiendo sin problema, va recuperando sin problema. Cuenta con unas llantas de TVS, son TVS Tires, más inglés mío, es una locura. Creo que la referencia es Explore, unas llantas como doble propósito. La moto es muy cómoda, queda uno muy bien posicionado en ella. Y aquí ya viene lo bueno, viene lo sabroso, que es exhibir la moto en Palmas. Las llantas están calientes, entonces ya podemos tirar a exhibirla. Bueno, esta moto viene con un tablero bastante completo, velocidad en la que vamos, cambio en el que estamos, hora,
RPM, revoluciones por minuto, nivel de combustible, tiene los trips, trip total, eso está nuevo, 800 kilómetros, trip A, trip B, y aquí nos indica también varias información como velocidad promedio. Importante, tiene dos modos de manejo, Urban y Range. Range baja, claro, la entrega de potencia, el ABS es más intrusivo, y en Urban obviamente pues ya da toda la potencia, y pendientes que se viene prueba de manejo, velocidad máxima, video velocidad máxima, la maximita. Casi a las 10 revoluciones por minuto se está limitando, esas llantas son buenas porque las he probado en la Apache. Un sonido muy bacano, muy robusto. Vamos a darle con precaución. La caja es muy suave. El clutch es supremamente suave, con un solo dedo lo manejo. Así que lo manejo con el meñique, pero el meñique no me da porque es muy corto. Recupera muy bien. Vamos subiendo en cuarta a 5000 RPM, quinta, y nos podemos ir relajados disfrutando de la ruta, del paisaje. Ella viene entonces con suspensiones invertidas adelante, monochoque ajustable en precarga. Funcionan muy bien las suspensiones. La moto es muy estable. Cuenta por supuesto con frenos ABS en ambas ruedas. Freno disco adelante con mordaza de doble pistón y el freno disco trasero con mordaza de doble pistón. Son rines 17 y 17. Y algo muy importante es su precio, que ya se lo voy a decir más adelante. Pero lo bacano de esto es que las primeras 20 unidades están en consolas gratis. O sea que se ahorran 830 mil pesos. Sale con un año de servicio técnico gratis y con una pijama, las primeras 20 unidades. De ahí en adelante salen con el 50% del SOAT, sale con servicio técnico gratis y con pijama. Pueden aprovechar eso, muchachos, que están antojados de esta moto. Algo que les puedo decir es que TBS es muy perfeccionista, y lo pude ver en India cuando estuve con la marca, y son muy perfeccionistas. Ellos le apuestan durísimo a la calidad y eso es lo que les preocupa realmente a ellos. Vender motos de muy buena calidad, venderte experiencia en moto y pues salir totalmente confiado en las máquinas TBS. La moto, ya, recupera muy bien, supremamente estable en curva. La cuesta sola, hay mucho viento, me disculpan. Iluminación LED. Ya de arriba paro para que la vean bien. Esto es LED, direccional es LED. Muy ágil, cambia de dirección muy fácil. Vamos a ver cuánto nos da aquí subiendo. La moto sube muy bien, sube sin problemas. Como vieron, no la llega hasta el límite, yo creo a 95, 96. Es más que suficiente y hay que tener en cuenta que la moto está en proceso de despegue, motor. Un motor muy sereno, muy calmado, cero vibraciones, vamos en quinta. Vamos en quinta. Y no siento que la moto se vaya a quedar.
muy buena moto, muy buen torque, muy buena calidad. Pero vamos a darle candela. ¿Vieron cómo ese Spark se pasó por la derecha a la volqueta? Casi choca la Toyota. No, ese man debe estar muy loco, parce. Hoy viernes va subiendo mucho carro Palma, pero bueno, vamos a darle. Para que ustedes vean cómo se comporta. Esta moto tampoco fue diseñada para correr, simplemente es para ver lo que ofrece. Bueno, y como siempre les he dicho, no se queden solamente con mi opinión, vayan y prueben esta máquina. Si ustedes son amantes de este tipo de motos, con seguridad les va a encantar. Es muy buena moto, muy buena calidad, tiene muy buen desempeño, es muy cómoda, muy buen consumo. Ojo, se puede echar gasolina corriente dependiendo también de la ciudad donde estén. Si es una ciudad alta, Medellín, Bogotá, Manizales, puede ir perfectamente con gasolina corriente. Les cuento, muy conectados, que tiene mucho contenido con ella. La voy a probar mañana con mi esposa subiendo Palmas. De pronto un video pequeño, corto, exigiéndola aquí en Sajonia. Se viene velocidad máxima y de pronto también un viajecito en ella para que estén muy conectados. Si están teniendo esta moto como opción, pruébenla y seguro les va a gustar mucho. Ese precio me parece muy bueno. Además, con esa ayuda del SOAT, con ese servicio técnico por un año gratis, la pijama, la moto, con eso ya van ganando mucho ahí TBS con ese precio. Y además, las unidades de ahí en adelante también van a salir con el 50% del SOAT. Precio 15 millones de pesos más papeles. O sea que está saliendo, me imagino, más o menos unos 15 y medio con papeles. Por acá les dejo el valor en dólares para quienes nos vende afuera. Y muy buena máquina. Ahí ya la voy a prender. Para que ustedes vean la iluminación. Iluminación en LED. Esa farola es hermosísima. Y viene también, por supuesto, con el stop en LED. Muy cómoda, me gustó mucho, muy buen desempeño, cómoda, estable en curva, excelente frenado, frenos ABS, suspensiones invertidas, monochoque ajustable en la parte de atrás. Muy buena máquina, se lo digo con total honestidad, con total sinceridad. Entonces, nada, muchachos, espero que les haya gustado muchísimo esta prueba de manejo. Y pendientes, que si tiene mucho contenido, dejen ahí en los comentarios, la comprarían. Y si les gustó, dejen su like, compartan, que eso me ayuda muchísimo a seguir llevando el mejor contenido a todos ustedes. Nos vemos en próximos videos. Cuídense bastante. Chao, chao.